En este fenómeno de la detención de rato hay elementos peculiares, curiosos. Y hay quien dice, mano negra, como dice Eduardo, alguien ha querido sobreactuar y hacer esta especie de voladura mediática llevándose por delante a Rodrigo Rato. Y hay quien dice, la mano negra está en que tenía que pasar la noche en el calabozo y no la pasó. Pero vamos a ver las cosas curiosas que hay, luego ya vosotros habláis. La puesta en marcha de la maquinaria de la detención de Rato sigue generando días después bastantes dudas. Hay algunas rarezas dentro del caso, empezando por el origen del operativo. Todo se desencadena por la iniciativa de la agencia tributaria. Ya habían comprobado que entre la amnistía fiscal a la que se acogió Rodrigo Rato en 2012 y su declaración de bienes del extranjero de 2013 no cuadraban las cuentas. Y lo ponen en conocimiento del SEPBLAC, la unidad de investigación de blanqueo. Lo raro es que antes de que el SEPBLAC haya concluido su investigación, la agencia tributaria decide actuar y lo pone en conocimiento de la Fiscalía, pero de la Fiscalía de Madrid, no de Anticorrupción. Anticorrupción al principio no veía datos suficientes para abrir esa investigación, así que Hacienda lo que hace es comunicárselo a la Fiscalía de Madrid, que no suele llevar este tipo de casos. Y es finalmente esa Fiscalía de Madrid la que pone a girar la rueda. A Anticorrupción no le queda otra que, días después, hacerse con esta investigación. Segunda rareza, los momentos previos a la detención, que también están llenos de preguntas. La policía que escolta a Rodrigo Rato, Policía Nacional, algunos miembros, descubren que quien le sigue es un servicio de vigilancia aduanera de Hacienda. Raro, porque la policía suele estar al tanto de este tipo de operaciones. No fue así con el tema Rato y se produce, según las informaciones, una bronca tremenda entre la policía y Hacienda a cuenta de esto. Y ya la detención y registro, y además después puesta en libertad de Rodrigo Rato, terminan de redondear esta historia llena de incógnitas, llena de rarezas. La orden de detención la dicta el juez Enrique de la Hoz a petición de la Fiscalía para garantizar supuestamente un registro eficaz, tanto del despacho como de la vivienda de Rodrigo Rato. Sin embargo, es puesto en libertad por petición expresa de la misma Fiscalía horas después, y eso que se había preparado un calabozo en Chamberí ante la previsión de un registro largo. El caso es que ese registro contó durante 7 horas con la presencia de Rodrigo Rato, que fue finalmente puesto en libertad, que no pisó ese calabozo y al que bloquearon las cuentas, pero no quitaron su pasaporte. Antonio. Pilar, ¿qué te parece?